Les reporte sobre la reunión que acaba de terminar en materia de seguimiento electoral. Pero antes de eso, agradecer enormemente a nombre de las Fuerzas Armadas de Colombia, Fuerzas Militares y Policía, el reconocimiento que el sector privado, a través de su Confederación Hotelera de Colombia, Cotelco, le ha hecho en cabeza de los señores comandantes de las Fuerzas Militares, del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y de nuestra Policía, en un homenaje muy sentido, muy emocionante, que realmente prueba la inmensa conexión que tiene nuestro sector defensa, nuestras fuerzas, con los colombianos. Agradezco enormemente a los empresarios ese reconocimiento. En cuanto al seguimiento electoral, el reporte primero debe empezar con el incidente cibernético ayer en la Registraduría Nacional del Estado Civil. La buena noticia es que se probó que tenemos la capacidad electrónica y cibernética suficiente para neutralizar un ataque de semejante tamaño y gravedad. El ataque no fue exitoso, alcanzó a penetrar el aplicativo de Infovotantes, pero fue rechazado por las alarmas electrónicas y hoy, en este momento, ya desde hace varias horas, está ya nuevamente funcionando el aplicativo. La preocupación nos surge de que no son pocos los ataques que está sufriendo el sistema electrónico desde fuera del país y desde dentro del país. Son miles los ataques que tenemos, todos han sido rechazados debidamente por el sistema cibernético, tanto de las fuerzas militares como de la policía, en coordinación con la Fiscalía General. Vamos a estar alertas. Lo que sí puedo garantizarles a los colombianos desde el punto de vista de seguridad es que los ataques que han sido intentados contra el sistema de la registraduría no han tenido efecto. Y por lo tanto los sistemas hasta esta hora están plenamente funcionando para garantizar resultados rápidos y transparentes de nuestras elecciones del próximo 2. En segundo lugar, el dispositivo para el Valle, Cauca y Nariño de nuestra Fuerza Pública va a contar con un total de 20.500 efectivos, de los cuales 12.900 son efectivos de las fuerzas militares y 7.600 de la Policía Nacional. Va a haber un cubrimiento del 100% de los puestos de votación y de las mesas de votación. No se han reportado traslados de mesas en estos 3 departamentos. Se reporta que todos los municipios tienen ya a su disposición los kits electorales, no hay ningún municipio que no los haya recibido y los ha recibido sin ninguna novedad. Están inscritos los jurados y está en proceso de inscripción la lista de los testigos electorales, de tal modo que el dispositivo está en pleno funcionamiento. Y como yo se los he dicho ya en otras ocasiones, pues es bien diferente esta reunión sobre Plan Democracia de las que hemos tenido usualmente. Esta es una reunión grata donde no hay denuncias de irregularidades, constreñimiento, amenazas, delitos electorales, etc. Eso lo volvió a reportar hoy la Registraduría Nacional del Estado Civil, donde hay plena cobertura en todos los puestos de votación y donde todo está dispuesto para que el domingo sea una fiesta democrática que podamos disfrutar todos los ciudadanos. Quiero también dar noticias sobre 3 asuntos de operaciones de la Fuerza Pública. El primero, nuestro Ejército Nacional tuvo un combate contra el Ejército de Liberación Nacional en Tarazá, Antioquia, donde hubo una baja del Ejército de Liberación Nacional y la captura de su armamento y su material de intendencia. Siguen las operaciones y los combates en esa zona de Tarazá. En segundo lugar, en Cali, Palmira, Florida y en la comuna Floralia de Cali, la Policía Nacional ha adelantado una operación contra 2 organizaciones delincuenciales al servicio de un individuo alias Avestruz. Ahí se han capturado 23 personas y se han hecho 12 imputaciones desde cárceles
en Florida, Palmira, Cali y, repito, la comuna Floralia de Cali. Estas estructuras que han sido ya capturadas, 23, repito, y 12 desde cárceles, involucran 67 homicidios, repito, 67 homicidios que tienen noticia criminal y expediente en la justicia y que van a poder ser esclarecidos en cuanto a sus autores. 27 homicidios que directamente tienen como responsables uno de los alguno de los capturados y 40 más vinculados a procesos contra estas personas. Y también una buena noticia judicial es que se detuvieron a los involucrados en el asesinato del periodista deportivo Luis Alfonso Bonilla, de CNN, en enero del 2015. Estos involucrados pues son los responsables presuntos del asesinato de este periodista y que la ciudadanía en Cali estaba reclamando acción judicial. Igualmente fue capturado el hermano del periodista Bonilla, quien contrató los servicios de esta organización criminal. Igualmente, dentro de los capturados se encuentran los involucrados en el asesinato de una persona ahora en el mes de enero de 2016 en una panadería. Por lo tanto, a través de las pruebas de video que fueron difundidas, se fue posible la captura de estas personas. Es un golpe muy importante al crimen organizado. Y también en Cali, en 8 comunas de la ciudad, se ha adelantado un proceso de desarme voluntario que ayer terminó con la entrega de 40 armas de fuego en esas 8 comunas, que fueron cambiadas por kits deportivos de parte de la Policía Nacional y de la Alcaldía de Santiago de Cali. Vamos a seguir desarrollando esta misma política de desarme. De manera que mi parte sobre las elecciones es de tranquilidad, mi parte sobre la acción de la policía es de acción y también agradecer el homenaje que se le ha hecho a la Fuerza Pública. Buenaventura es uno de los municipios que se ha dicho de riesgo. El análisis que se hizo con la señora gobernadora y los comandantes es que Buenaventura está en plena tranquilidad. Sin embargo, sobre acciones contra el ELN nos mantendremos, incluido el NAIA, con operaciones que se harán todos estos días sin parar, inclusive no se va a parar después de las elecciones. El ELN sabe que en todas partes del país se encontrará con la Fuerza Pública. Ministro, ¿sabe de pronto? No puedo adelantar sobre investigaciones que está haciendo la Fiscalía y la Justicia. Lo que sí puedo es reiterar, como ya lo hice, que los resultados de las elecciones del domingo se conocerán rápida y transparentemente, porque nada del sistema electrónico de la registraduría ha sido afectado por los ataques. Ministro, ¿cuántos hombres son los que garantizan la seguridad? Estamos en todo el país con cerca de 300.000 efectivos, de los cuales son 180.000 de la policía y 130.000, algo así, de nuestras fuerzas militares en todo el territorio nacional. Este es el penúltimo plan democracia que hago en todas las regiones y es muy satisfactorio realmente poder decir que por primera vez va a estar la Fuerza Pública en el 100% de los puestos de votación.